Buenas tardes a todos. Soy Rosa Bustamante y agradezco en primer lugar la invitación de Elena y de Juan para participar en esta mesa redonda. El tema que voy a desarrollar es patrimonio accesible o accesibilidad en el patrimonio cultural, según el punto de vista que vea. Y mi campo de trabajo y de docencia se mueve en este campo de la intervención en edificios, y también de los materiales, por lo tanto, más o menos, voy a tratar estos campos. Cuando nos referimos al patrimonio cultural, ¿qué es lo que representa el patrimonio cultural? En realidad, lo que representa son tres actos, que así se les considera. Uno primero es la creación del inmueble o la creación de la obra de arte. Uno segundo es la acción del tiempo, el envejecimiento inevitable de los materiales o la desactualización de usos o usos que se pierden, la acción de la naturaleza y hay una que es la evolución constructiva que sobre todo afecta a los inmuebles, inmuebles que muchas veces se han construido a lo largo de décadas o a lo largo de varios siglos. Una diferencia bastante sustancial respecto al tratamiento de los bienes muebles. En este campo de la acción del tiempo, por lo tanto, entra esta evolución constructiva. ¿Qué se diferencia de la tercera, que sería la acción del hombre? Entendiendo aquí las intervenciones que empiezan con rehabilitación, restauración, reconstrucción, etcétera, etcétera, y donde a veces se producen unas intervenciones que de alguna manera alteran el bien cultural al presentar realidades que nunca coexistieron, por ejemplo, ¿no? En esta fotografía se puede apreciar, por ejemplo, la calzada romana que estaba enterrada durante siglos frente a la mezquita del Cristo de la Luz en Toledo y que a raíz de los trabajos arqueológicos pues salió a la luz y como se puede ver aquí, prácticamente visible y con esta ligera pasarela para pasar al centro de acogida. Una primera fase en la intervención, entonces, en el patrimonio cultural es el diagnóstico. ¿Cómo es que se realiza ese diagnóstico? ¿Cuáles son las herramientas que tienen para ello? Presento aquí el resultado de un trabajo de accesibilidad al patrimonio que se realizó hace varios años, bueno, la publicación es de 2010, y sobre todo aquí se realizó un trabajo de los itinerarios de visita en las catedrales españolas, considerando que son los grandes contenedores que reciben millones de visitantes anualmente. Aquí, por ejemplo, está la Catedral de Sevilla, y algunas de las conclusiones que arrojó este estudio es que prácticamente lo único que se visita es la planta, diríamos, baja, por la inaccesibilidad a las partes altas, tribunas, triforios, aunque en esta catedral es totalmente accesible la torre, ¿no?, por las rampas que tiene, que inclusive permite la accesibilidad en silla de ruedas. Y otra de las conclusiones es las limitaciones en la percepción. Hay que tener en cuenta que en el patrimonio cultural no solamente es desplazamiento, que significa traslado, sino también la percepción, el conocimiento a través de los sentidos. Y esa es una parte muy importante por el goce estético, el disfrute que brinda la percepción de los bienes culturales. Entonces, en esas, una de las... uno de los obstáculos de las barreras son las distancias, grandes distancias en estos grandes contenedores y, por ejemplo, este es un espejo que está en el transepto que permite apreciar la rica decoración de las bóvedas en ese lugar, ¿no? Elementos, por supuesto, totalmente escasos, diríamos así. Y además, el visitante no solamente quiere ver además el exterior, todo el entorno y entonces eso hace que las torres prácticamente sean los elementos visitados en donde se puede observar el entorno, lo que sería la ciudad. Luego del diagnóstico viene la intervención. En esa intervención, que es una propuesta física, en el caso de los bienes inmuebles, a diferencia
los bienes muebles en donde son unas acciones indirectas para la conservación. En esa intervención hay técnicas y hay materiales y no interesa si los materiales son nuevos o son tradicionales. Lo que interesa es que ambos sean respetuosos con el soporte, con el bien cultural que se interviene. Y en esas intervenciones allí aparece un aspecto que es la accesibilidad o los elementos de accesibilidad que se incorporan al patrimonio cultural son adiciones o son alteraciones en un sentido muy amplio. Por ejemplo, este es el caso de esta rampa de cristal en la Galería de Nuevos Ministerios y esta es una de las obras más significativas, la doble escalera mecánica que corta además dos murallas en el Paseo de Recaredo para acceder a Toledo. Luego después se han hecho las otras escaleras mecánicas que llegan a la Plaza de Socodover. Por lo tanto, estas son adiciones y, como se recomienda, toda adición debe de alguna manera distinguirse, es decir, que no tiene que tener una mímesis o mimetismo con el soporte o con el en donde se inserta. Y las alteraciones son realmente cambios que se pueden producir, cambios físicos, como la conversión de las ventanas en puertas, ¿no? O bajar niveles de pavimentos, o simplemente cambios, una puerta secundaria que se convierte en una puerta principal, es el caso de las puertas laterales en muchas de las catedrales que han permitido acceder a la cota de la misma calle debido al impedimento que tienen las escalinatas de las portadas de pies. Esa alteración, como dice la norma 15898, esta norma europea, es un cambio que puede ser beneficioso o no, puede ser intencional o no. Son unas definiciones bastante abiertas, pero que de alguna manera sintetizan el concepto. En cualquier caso, lo que queda claro es que adiciones y alteraciones forman parte de la autenticidad del bien cultural. De tal manera que las soluciones son unas soluciones con un carácter de permanencia y que no pueden en ningún momento pensarse en un carácter de temporalidad, a menos que se quiera mejorar durante el mantenimiento. Porque la autenticidad no es igual que la originalidad. Un buen ejemplo es el pabellón de Mies, casualmente este año son 30 años de su construcción. El pabellón fue construido en 1928, fue desmontado en el 30 y se reconstruyó entre el 83 y 85 y por lo tanto su antigüedad es de 30, no es realmente del primer pabellón, pero no es el original. Pero es auténtico, es decir, que recupera todo el espíritu de ese pabellón que se creó, además que incorpora bienes muebles como la estatua de bronce o la silla de Mies. Porque autenticidad es la suma de características desde el original hasta el estado actual, como resultado de esas diversas transformaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo. Dado el tiempo que tengo, y voy a limitarme a él, una de las herramientas que se echan en falta mucho en la accesibilidad es cómo realizar esos diagnósticos o de qué manera los podemos realizar. Entonces, este es un ejemplo de trabajo fin de grado de arquitectura que tiene una equivalencia de 6 créditos que realizó la alumna Sara Quirós. Y entonces ella eligió la ruta del Prado, entendiendo desde Atocha a Cibeles, no hasta Plaza Colón, porque era un tramo que era por los puntos, digamos, de llegada y de museos. Para ello lo que hizo es la planimetría, actualizó con la situación de todos los edificios de interés cultural que había a lo largo de esta ruta, un levantamiento de pavimentos, sobre todo de vegetación, de elementos que se encontraban en todo el recorrido y sobre todo de monumentos. Yo presento aquí solamente la de monumentos, no la de las rutas de los museos, ¿no? Entonces, en las fotografías, por ejemplo, el monumento de Eugenio d'Ors o de Goya, la fuente de Neptuno o del monumento de los caídos, la fuente de Apolo y Cibeles, ¿no? Por sintetizar. Bien, además de el levantamiento de datos que realizó y las visitas al lugar y todo ello, con lo cual tenía
suficiente información. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las claves del itinerario, en ese itinerario, un punto rojo, una línea roja, y luego cuando aparecen todas las barreras, aparecen en naranja con el pictograma que corresponde, luego los puntos de interés en puntos azul con el pictograma correspondiente, porque en una visita, digamos, en este caso una ruta cultural, los puntos de interés son muy importantes, es decir, la gente busca los espacios en donde puede contemplar o en donde puede disfrutar en un pequeño momento de lo que le proporciona ese edificio, ese monumento, ese paisaje. Luego, al ser un desplazamiento, digamos, desplazamiento físico, pues las zonas de pavimento en mal estado, y luego el tema de visuales. Usó los pictogramas existentes y solamente cuatro, digamos, colectivos de personas en silla de ruedas, de movilidad reducida, discapacidad visual total y discapacidad visual parcial. Pero este es un campo muy pequeño realmente si nosotros además agregamos otras discapacidades sensoriales, ¿no? Como de sorda que igualmente visita estos lugares. Y los pictogramas que utilizo pues, son las de museo, monumento, fuente, estaciones de metro, de trenes o de buses, accesorio inaccesible, perfil irregular del suelo, la realización de obras, vado sin señalizar y sobre todo el obstáculo mediante los árboles. Y para ello encontró de que no existían pictogramas que podían ilustrar las barreras y entonces pues falta de ascensor, escalón o bordillo que se convierte en inaccesible para alguien que esté en una silla de ruedas o presencia de escaleras o escaleras sin barandillas o falta de pavimentos de botones, falta de pavimento direccional, la presencia de bolardos o bancos inadecuados, ¿no? Sin espaldar, sin apoyabrazos, prácticamente que no invitan realmente a permanecer en el lugar. Lo mismo, ángulos visuales no adaptados para una línea de horizonte diferente para una persona que está, por ejemplo, en silla de ruedas, o las distancias grandes o los obstáculos visuales, por ejemplo, en la plaza de Neptuno, pues no solamente son los árboles, son las señales de tráfico, son los tipos de carteles y todo ello. Y la falta de planos ápticos o maquetas, tanto al inicio o a mitad del recorrido o al finalizar. Entonces, en el itinerario, a ver si vemos, simplemente se realizó con un programa de Adobe After Effects, sencillo y que levantaba toda la información, pues le permitió cuantificar, digamos así, todas las barreras que se encontraba en el sitio. En este caso, la que presento es para una persona que está en silla de ruedas, pues entonces recurriré al vídeo. Porque me parece que no me hace caso. Vamos a ver. Bien, entonces empieza en Atocha, va prácticamente a mucha velocidad, pero era un poco porque teníamos tan poco tiempo, y entonces se ve obligado a simplemente desplazarse por el lado del Ministerio de Agricultura y luego para entrar al paseo, se encuentra además allí con pavimentos inadecuados, y luego puede el Museo de Eugenio Dors, el monumento, lo puede visitar, pero cuando llega al monumento de Goya hay como una confusión, porque tiene por un lado escaleras y por el otro tiene el lado rampa, que parece que va a acceder, pero al final no accede, y si se llega a Neptuno tiene que cruzar al otro lado, al lado del Thyssen, porque no hay forma de percibir ese entorno, y si llegamos al monumento de los caídos, pues la falta de escaleras no le permite acercarse mucho más, y luego al regresar ya nuevamente al paseo, pues la de las cuatro fuentes la puede visitar parcialmente, y si llegamos hasta Cibeles, pues en Cibeles lo que tiene que hacer es tener que irse al Banco de España si se quiere percibir ese entorno que es de lo más importante, y además con la dificultad de que no existe un ascensor en la estación en esta estación, y entonces solo le queda regresar en autobús, porque de lo contrario tendría que ir hasta Recoletos. Bueno, pues entonces esto, con este sencillo programa, lo que hizo fue inventariar el número de barreras, y ahora regreso a mi presentación, y entonces se cuantificaron las siguientes. Para personas con movilidad reducida, 38, por discapacidad visual, 33, esta es la que he presentado, es solo la primera, porque las otras rutas no las presento.
aquí. Y luego, si pasamos a lo de los museos, en realidad los trabajos o las inversiones que han hecho los museos en los últimos años es bastante alta, por lo tanto disminuye y se reduce, digamos, para personas con movilidad reducida apenas a 5. Y en cuanto a discapacidad visual, sigue siendo esta parte, digamos, este colectivo un poco olvidado, 27 barreras que se encuentra en el recorrido. Ahora bien, muchas de estas barreras en realidad son debidas a la falta de mantenimiento. Entonces, es un entorno importante, cultural, en donde se concentran los museos más importantes nacionales y europeos, pero esa coexistencia de pavimentos antiguos, los nuevos y la falta de mantenimiento hace que muchas veces pues, lo que se encontraron fueron huecos, juntas abiertas que impedían el desplazamiento de un bastón. En este caso, en el patrimonio mueble, sí se es consciente entre hacer el mantenimiento, esa acción preventiva, periódica, para conservar el interés patrimonial. Bien, como conclusiones y para terminar, el diagnóstico es importante para determinar las barreras del itinerario, sobre todo cuantificarlas y, digamos, clasificarlas al final en tres grandes campos, lo que serían los defectos, la falta de calidad, los fallos, ya la pérdida de prestaciones a lo largo del tiempo y sobre todo si no hay un mantenimiento y por consiguiente las lesiones o los deterioros que empiezan a producirse, ¿no? Y además de acuerdo a los usuarios, que no es lo mismo para todos los usuarios. Y luego que la intervención en cualquier caso no debe desdibujar esa coexistencia de la creación, la acción de la naturaleza, la acción del hombre. Y entendiendo que todas las soluciones de accesibilidad forman parte de esas adiciones, de esas alteraciones que al final son, constituyen también la parte auténtica o la autenticidad del bien cultural. Muchas gracias.